Aquí estamos un martes más. Empezamos la rutita. Hoy estará peor todo esto porque ya está lloviendo. Uf. Me cago, en subir eso. Todavía no soy tan endurero como para poder afrontar eso así, nada más arrancar. Uf. Está muy, muy empinado. Sí, un escalón, más luego esa pedazo subida así, en cortito, para empezar y caerme. Pues como que no. Cuando tenga mus puestos, pues igual la cosa cambia. Pero con cámaras y a una presión así un poquito alta para no pinchar, como voy, pues... pues no tengo el potencial conmigo. Y se nota, El ir a 1,2 kilos o así, al poder ir a 0,8, que son los buses que yo pondría para simular ir a 0,8, pues hay mucha diferencia. Vamos siguiendo la senda. ¿Qué se hacen los chavales de las mountain bikes? Patina el verdín este hoy, mojado tú. Bueno, y se pone a saltar ya el radiador. Estas subiditas son también muy empinadas, pero ya estamos un poquito más calientes y tenemos terreno para coger inercia. Cosa que la primera, nada más empezar, está ahí ras, la encuentras de parado. Uf, si habría un tramo recto antes para poder coger un poco de inercia y darle, pues estas motos suben. Pero... si eres un poco paquete como yo, pues no. (Risa)
hoy toca lavar la moto cuando terminemos, que el otro día terminamos y no limpiamos la moto. Vaya bosque, ¿eh? Vaya sitio guapo. Si recuerdo por dónde era, que creo que aquí había un poco de confusión a la hora de poder seguirlo, porque es una senda pequeña y si caen muchas hojas, que empiezan ahora las hojas a caer, hojas nuevas, no estas que son de otros años, pues borran la senda y no es tan fácil seguirlo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las raíces, que sean un poquito así gordas, sobresalientes, y que estén en sentido así un poco como inclinadas. Si están así totalmente perpendiculares a nuestro sentido de marcha, ningún problema, como si fuera un escalón. Pero las que son un poquito así, en inclinado, mira, estoy viendo ahí cabras. Un rebaño de cabras, y no me gusta porque estará el mastín. Seguramente. Bueno, se van para ahí para arriba. Mejor. Nosotros seguimos a lo nuestro. Pues eso, con los palos o con las ramas, raíces y demás así cruzadas, cuidado. Que como no lo pille bien la rueda delantera, te gira la dirección y te vas al suelo. Sobre todo ahora, ¿eh? Que ya está húmedo esto, está mojado de estos días que está lloviendo. Entonces hay que evitar no hacerse daño, ser muy conscientes de las cosas, tener el conocimiento de todos estos, todas estas cosas que pasan, cuando está mojado el monte, cuando están las raíces, cómo afrontarlas y demás, porque ello te hace que circules con más seguridad. Cuando tienes conocimiento de las cosas, te evitas muchos problemas. Aquí. Seguimos por senderito, ya veis, ¿no? Está todo lleno de raíces. Y repito, a 0,8 se pasa mejor que a 1,2 de presión en los neumáticos. Lo ideal en una moto de enduro es ponerle mus, ¿eh? Es lo ideal y es lo que voy a hacer yo. Lo que no entiendo es cómo una moto nueva de enduro como esta no viene ya de casa con mus, viene con cámaras, ¿eh? Claro, es más barato, claro,
se ahorran, pero oye, en una moto que vale ya miles de euros, el que se ahorre en 150 euros, creo que, en fin, también culpa mía, por no haberlo puesto desde un principio. Y dije, bueno, con toda esa inversión que he hecho de la compra de la moto ahora y demás, digo, quizá sea mejor esperar. Y cuando se ganen estos neumáticos y toque poner otros, en ese momento ya le meto los mus. Y bueno, y es lo que voy a hacer ya, claro, evidentemente. Estos neumáticos están ya a medio uso. Así que cuando los termine, veré si repito con los mismos estos, que son unos masis, que vienen de origen con ella, que la verdad que van muy bien. O si pongo los Mitas Terraforce, que son los que tenía yo en mi otra moto de enduro, la Yamaha WR, que son una delicia también como van. Pero bueno, lo veremos. Miraremos precios de ambos, y si hay en stock y demás, y plazos de entrega, y pues en ese momento decidiremos cuál nos interesa el más. No sabría decirte cuál son mejores. No sabría decirte, porque todavía no he pillado terreno de barro, de andar en ruta todo el rato con barro, para ver estos maxis cómo se comportan ahí. Los Mitas Terraforce van de lujo ahí. Lo que pasa que me da que estos maxis aguantan un poquito más. Los Mitas Terraforce te los gastas con la mirada. Quizás pues por eso, porque igual son algo más blanditos. Vale, esquivando algunos saltos. ¡Yépale! Pues creo que sí, que fue aquí donde se me cayó la moto el otro día. Por no alcanzar a pillar el freno trasero, tuve que frenar demasiado con el delantero y casi me hace caballito invertido, me voy de frente, quise no irme de morros, evidentemente hice una cosa rara ahí que me caí ahí al final. Está en mi vídeo pasado. Cansa, te hace calentar los brazos. Está ahora bastante húmedo comparado con las veces que he pasado anteriormente, y a medida que vaya pasando el año, pues al final lo acabaré pillando entero embarrado. O sea que vamos a ir viendo cómo se va comportando la moto y cómo nos vamos comportando nosotros con ella, claro. Aquí cuando está todo esto mojado, las cosas cambian,
Sé que hago unos vídeos muy largos, que a mucha gente aburren, que ven 5 minutos y ya cortan y dejan de ver el resto del vídeo. Bueno, cada uno verá, verá el tramo o el cacho o el tiempo que quiera. Yo hago los vídeos para tener un histórico de las rutas, para tener también un recuerdo el día de mañana, cuando ya sea viejito y no pueda montar en moto, pues por lo menos veré vídeos de moto, y vídeos míos. Entonces, pues me gustará ver vídeos largos, rutas largas, porque tendré mucho tiempo ahí en la residencia de ancianos. Así que por eso hago vídeos así, bastante largos. Me gusta tener una grabación casi total de la ruta, ¿no? Si por ejemplo hago una ruta de 4 o 5 horas, si yo suelo sacar un vídeo de una hora. Hay gente que saca un vídeo de una hora cuando se va un mes. Y ni aun así. Bueno, yo grabo mucho. Mucho seguido, dejo vídeos muy largos. Y esa es la razón y la causa, para tener la ruta lo máximo posible, lo más fiel, lo más interesante de la ruta, tenerlo grabado. Aquí venía ahora una subida interesante por medio del bosque. Creo, déjame mirar, que mire. Ti. Sí, bueno, era esta zona de aquí de la derecha. Y había una subida. Luego, muy importante, por medio del bosque de Alledo, fuera de pista, que hoy mojado, ya veremos, porque el otro día lo hice en seco y costó un huevo, casi no llegó. Así que hoy mojado, veremos qué pasa. Que darle más caña que el otro día. Buah, fíjate qué barrizal hay aquí. Bueno, ha habido una pequeña caída. Pero no pasa nada. Nos reponemos y seguimos. Pensaba que estaba grabándose la caída y no se ha grabado. Bueno, así puedo decir que no me he caído. Vaya castañazo que me he pegado. Bueno, claro, esto está con mucho barro. Y es una subida muy, muy empinada. Y la cosa cambia.
se va la moto lateralmente, que no se incline para el otro lado, que no hago pie, y me voy por la ladera para abajo y me doy el guarrazo. Oh, oh. Bueno, la subida es guapísima, ¿eh? Y con barro, a ver. Nada. Si no lo subo del tirón, no lo subo. Fijaros, ¿dónde está ahí abajo donde hemos salido, eh? Esto, si no lo subes del tirón, no lo subes. Lo subí el otro día, pero porque estaba todo seco. Pero ahora que está con barrito, pues ahí es. Ahora con barrito, hostias. Vamos a darle una segunda vez. Peor. Nada, nada, nada. Nada, nada, no me deja. Patina demasiado. O sea que aquí solamente puedo venir cuando esté seco. O sea, es en verano. Pues vaya. Otra vez en seco ya se me iba, que iba acelerando, iba y me iba haciendo así la moto, me iba haciendo caballito, levantando. Así que ahora, hostias, complicado. Bueno, pues nada, vamos para otra zona. Ya me he pegado una caída, no tengo ganas de pegarme otra. Mirando por aquí porque no sé si esto sigue para arriba o cómo va. Es que fijaros cómo está esto de embarrado. Bueno. Lo que hay cuando una senda se te cierra, pues tiras por otro lado. Pero claro, aquí es que no veo yo camino. No, esto es el propio Hayedo, que es así, y no veo una senda, nada más que volver a la que he hecho antes. ¡Qué pena! Bueno, es lo que hay. No se puede pretender subir una subida que cuesta un huevo justamente al límite de lo que puedes.
en seco pretender subirla cuando está moja con barro. Pues me quedaba a la mitad. Uy, qué empalo más malo. Así puesto de punta para que te lo claves. Nada, seguimos por esta. Uf, fijaros, esto tiene que ser una barranquera de río, cuando viene agua fuerte en invierno, todo eso así. Pues aquí había una subida también guapa. Ha subido. Ahí vamos, disfrutando de la motito. Venga, sendero. Sí, seguir a la inversa, sí. Deja de tocar los cojoncillos todo el rato ahí con la pantallita que tienes que estar apretando la pantallita, la X, para quitar esto, para quitar lo otro. Al final, en una de estas te vas al suelo, por eso. Por andar pendiente de... Buah, y este terreno, esto que es arcilla... ¡Guau! Wow, ¡mira qué subida! ¡Yuhu! Es como pincha esto. Va a venir un día con el machete a quitar todas estas zarzas. Que me voy. Mira, lo he puesto primera. Se me ha quedado a punto muerto. Pues casi me voy al suelo por eso. Venga, tiralería para arriba. Bien trepado. Nada, ahora aquí salimos a una pista un poco más principal. Y aquí paradita a decidir a ver para dónde voy. Bueno, Euskadi, ven y cuéntalo. Zonas que tienen barro hasta en pleno verano. Pero esta zona es nueva, esto no conozco, estoy investigando pistas.
nuevamente hoy, ruta de investigar, de ir por otros sitios. Fíjate que chocolate aquí, barrizal. Moca, buen día, qué boquete. Wow. Chocolate de Euskadi. A ver dónde sale esto. Chocolatito. Mierda, tenía que haber tirado por el centro. Se me acaba de encender la reserva. Así que espero tener una gasolinera cerca. Joder, qué desniveles, qué pendientes para abajo, ¿no? Ahora vaya sitio, Nada, venga, seguimos por la pista principal. No me voy a meter por ahí a investigar. Que cuando se enciende la reserva con una moto de enduro, ya sabes que no te queda mucho. No es como una moto trail, que todavía te puedes hacer algunos kilometrillos más, estás tranquilo. Con una de enduro a ver a dónde sale esto. Ahora vaya pendiente, vaya cuesta abajo. Madre mía, brutal. Vale, una pista principal. Yo quisiera ir para la derecha hacia allá, porque tengo aquí el track mío. De si lo enlazaría con mi track, pues bien. Ahora mismo no tengo ni idea dónde está esto, dónde estoy. Bueno, pista principal, o sea que y de piedrilla, más piedras insertadas ahí, incrustadas, que son más molestas. Uy. Marrón, pues salimos aquí a la autopista y no se puede pasar, evidentemente. Tendrá esto un paso, mira, por debajo de la autopista. Cuidado, hormigón mojado, cuidadito. Vale, por ahí sigo viendo pista. Pues para allá. Esto es como una carretera antigua. Fíjate, aquí un vertedero han hecho para tirar unas ruedas aquí. Pero es guarro. Pues nada, estoy yendo en dirección contraria a donde yo quería ir.
a ver si hay algún pueblo y miro si hay gasolinera cerca. Bueno, nos vamos a meter en zona de Barrito, Sigo en reserva y ya estoy, ya he encontrado la dirección, hacia la gasolinera donde yo termino para lavar la moto, llenar, volver a llenar gasolina y demás. Pero antes hay que ir, Ya la reserva encendida, antes se encendía, se apagaba, según cómo moverías la moto, cuesta arriba, cuesta abajo, etcétera. Que se me lengua la traba. Pero ahora ya nada, ahora ya está. Ya está encendida todo el rato la luz de reserva, así que vamos a ir por esta vía súper embarrada. Esto en invierno es una delicia venir aquí. Vas todo el rato con la moto hundida hasta los ejes de barro, rozando con el cubre cárter. Fijaros cómo está ahora, para cuatro gotas que han caído hace un par de días. Aquí en esta poza me quedé la otra vez. Me habré puesto de barro fino. Ahí dejó la moto el compi Chema y nos costó sacarla. Se le enterró. Bien enterrada. Imaginaros esto en pleno invierno, Cuando lleva lloviendo aquí, imaginaros prácticamente todo el mes seguido. ¡Fua! Y ese, claro, estamos a borde del pantano. Vamos a hacer una paradita aquí a borde del pantano. Aquí es donde me vengo yo los días entre semana después del trabajo, días muy calurosos. Pues para pegarte un bañito, para pasar la tarde, etc, etc. A ver si encuentro la entradita. Esta. Aquí. Vaya sitio, Aquí. Aquí nos solemos poner con las toallas y te pegas un bañito. Así que, bueno, bien, ¿no? Bien de Barrito, ¿no? Vale, vamos a sacar el dron y hacer unas tomitas aquí. Thank you.
Aterriza. Landing. Bueno, vamos a ver si nos sigue el compi. A ver si pasa por aquí o se choca. Pues ha chocado. El compi se ha chocado y ha aterrizado. ¿Qué te ha pasado, Pepito? Que le hemos cambiado el nombre, ¿eh? Porque resulta que el nombre que le había puesto, resulta que lo tiene un youtuber 100.000 veces más famoso que yo. Y yo no había caído en ello, no lo recordaba, no lo sabía, vamos. Así que estás recién bautizado, ahora eres Pepito. Venga, vamos a ver. Seguimiento. Ahí. Pero sígueme de lejos, como te he puesto, para que no te manches de barro. Bueno, yo ahora voy viendo en la pantalla cómo me va siguiendo. Sé que no puedo pasar de unos 20-22 por hora, porque si no me pierde. ¡Oh, my! Y sé que tengo que ir más o menos por el centro de la pista. Para que no se estrelle con los laterales. Así que es lo que hay. A esta velocidad es a la que él te puede seguir, no puedes ir a más. Pero bueno, no está mal, ¿verdad? Va a tener una toma distinta del entorno y esto. No sé si le estaré salpicando de barro como la otra vez. Además fue por este mismo tramo. Ahí, le dejo que recupere. Y aquí sé que se va a estrellar, pero bueno, vamos a ver si nos podría seguir. Porque bajadas y subidas grandes, él no es capaz de hacer. Vamos a ver si se estrella o qué le pasa. Ah, no, pues viene detrás. Ha bajado y ha subido eso conmigo, ¿eh? Pues me ha sorprendido.
Oh, ahora sí que me ha perdido. No, no aterrices, cabrón. Ha aterrizado. ¿Y si llega a ser un charco, qué? La otra vez, cuando me perdió, se quedaba volando en el aire. Esta vez no. Pepito, tengo que averiguar por qué. Hombre, tienes menos batería. ¿Será por eso que no... que aterriza cuando me pierde en vez de quedarse en el aire? Aquí unas ramas. Joder, pues si llega a aterrizar justamente y hay un charcazo, ahí que se te mete en todo el charco, así que mucho cuidado con eso. Tendré que ver si he tocado yo sin querer algo de la configuración, o es que lo tiene él así configurado en modo auto, en modo, sabes, predeterminado, porque ve que tiene poca batería para quedarse ahí suspendido en el aire. A ver si se puede meter por aquí, que hay mogollón de zarzas. Pero bueno, va un poco a la altura de mi cabeza, prácticamente yo sentado, ¿eh? O sea que irá a 1,70 m del suelo. Batería baja del dron, así que vamos a aterrizarle. Ya está. Vale. A guardar. Mira, tiene una hoja. Y otra por ahí. O sea, que se ha comido alguna hoja porque las ha triturado. No sé si la estaréis viendo ahí. Bueno, pues ahí estamos con Pepito, que nos va siguiendo. La vuelta quedará quieto. No entiendo. Está puesto el modo seguimiento y se queda aquí el tío parado.
Vamos a ver. Seguimiento. Estar. A ver, ahora sí viene conmigo. No sé qué de satélite está diciendo. Claro, aquí dentro del bosque. Ya sé yo que el satélite no se pilla bien. Le hemos cambiado la batería, ¿eh? Tenemos la batería nueva, o sea que, a ver, que nos haga unas otras tomitas guapas por aquí. Esperemos que no se nos caiga en un barrizal. Vamos, Pepito, vamos. Me ha quedado ahí como loco, que no iniciaba el seguimiento, y era porque decía algo del satélite, que no tenía posicionamiento del satélite. Porque este dron lleva GPS, ¿eh? ¿Qué ostión se ha pegado el colegui? Ha hecho una pirueta y aterriza. No aterrices, cabrón, ven aquí. Joder, por lo menos me estoy yendo una para otra, que está aterrizando. Se ha pegado con la rama esta de aquí, ¿eh? A ver, ¿no? Ha hecho piu, piu, y ha hecho así un tirabuzón, una pirueta. ¡Ay, Pepito, qué hostia te has pegado! Bueno, venga, otra vez. Seguimos. Ahí me tiene localizado. Uf, aquí igual se pega otra hostia, ¿eh? Es que yo lo vi viendo por el teléfono, ¿eh? Claro, él no esquiva las ramas, solo tiene sensor de suelo y la inteligencia artificial para seguirme. Si hay obstáculos, se los come, ¿eh? Tienes que ser tú el que sepas que él va a pasar por detrás tuyo. Y aquí, pobre Pepito, estas ramas que están muy bajas. A ver, yo me muevo para aquí pensando en la trayectoria que va a hacer para intentar que lo esquive. Y en las curvas lo mismo, tengo que hacerlas un poco más abiertas para que se venga más para aquí, porque si no ataja, hace una línea recta y se te mete contra las cosas.
Bueno, ya veis lo que es, más o menos. Un dron de estos. Es un DJI Neo, ¿vale? Es de la gama de DJI. De la gama de DJI, el más básico, que es para principiantes, porque tiene esto de inteligencia artificial, estos modos que te vuela el solo, ¿eh? Bueno, vamos a aterrizarle y nos vamos ya para la gasolinera, ¿eh? Por el monte, dándole un poquito para disfrutar y más. Nada, chico, venga, Pepito, aterriza. Ya veis, ¿no? Ya veis ahí la aplicación, como le vas viendo en el teléfono. Pues nada. Muy buenas, chicos. Y viniendo aquí a echar gasolina y a lavar la moto, terminamos la ruta. Hasta la próxima. Exactamente 11 litros y medio. Han sido 7 litros y medio. 11 litros y medio. 11 euros y medio. Me he equivocado al mirar el surtidor. 100 kilómetros. O sea, consume 11 litros y medio a los 100. 7 litros y medio a los 100 de consumo. Puta, 5 euros. 5 euros para lavarla, ¿eh? Y ahora salpicará todavía barrito en algunas zonas, pero bueno, es de dos rutas, ¿eh? De dos días distintos, del último vídeo y de este, pero bueno, y hoy ya ha habido barrito, ¿eh? Así que bueno, pues 5 euritos, la hemos dejado bien. Ahora hasta casa, la cadena, veo que hay que, va a haber que tensar un poquitín, engrasar, evidentemente engrasar todas las partes móviles, limpiar, quitar los rascadores de las horquillas, limpiar, etc, etc. Con esto ya sí que chao pescado.